Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista del autor, más no el de CinePixel. Su trágica y repentina popularidad ha sido objeto de críticas y mitos que persisten hasta hoy en día, incluyendo que él provocó el retraso del juego más esperado de 2020, Halo Infinite. Un personaje que vino de las filas del campo de batalla y ahora los reflectores apuntan hacia él. ¿Cuál es el precio de ser un meme? ¿Qué tan ciertos son los rumores sobre su apariencia? ¿Su creciente fama provocó el retraso del juego? Esto y más veremos en el siguiente capítulo de La historia detrás del meme. Craig. Era el 23 de junio de 2020. Miles de personas se reunieron al unísono para ser testigos de un acontecimiento sin precedentes en la industria de los videojuegos. Sin saberlo, al otro lado de la galaxia, Craig, un brut cualquiera de los desterrados, estaba a punto de ver su vida cambiar por completo. ¡Rar! Recuerdo que era mi día libre. Mi celular no dejaba de sonar. No soy alguien de muchos amigos, entonces me alarmé un poco. Por la tarde recibí una llamada de mi madre. Me dijo que mi rostro estaba en todos lados. Ella no dejaba de llorar. No entendía qué pasaba hasta que me metí a Face y me encontré con un meme mío. En cuestión de segundos, la cara de Craig se viralizó por todas las pantallas del mundo, convirtiéndose en una tendencia mundial. Al principio no supe cómo tomarlo. Yo solo hacía mi trabajo y de repente las personas hicieron chistes sobre mi apariencia, algunos muy crueles. Nunca me he sentido muy bien con mi físico, ¿sabes? Mi madre siempre decía que lucía como Brad Pitt, pero en el fondo sé que luzco más como César del planeta de los simios. Creo que no me gusta mucho cómo me veo. Lo encontramos tirado dos veces en el baño. Era tanto su dolor que... ya sabes... Intentó aliviarlo de la peor forma posible. Las críticas y burlas sobre su apariencia hicieron que Craig cayera en las drogas. Inmerso en un gran dolor, la fama lo consumió hasta su última sonrisa. Fue muy duro, ¿sabes? Todos nos reímos de los memes hasta que tú eres el meme. Creo que sin el apoyo de mis compañeros y de mi madre, no hubiera salido de esta. Después de algunos días en rehabilitación, Craig regresó al mundo más decidido que nunca a superar uno de los peores episodios de su vida. Toda mi vida me preparé para la guerra. Creí ser un tipo de sangre fría, pero la realidad es que todos tenemos un corazón que puede lastimar. Aprendí a tomar lo positivo de la situación. Verás, cuando aceptas lo malo, te puedes encontrar con cosas muy buenas que no habías visto antes. No entiendo cómo ese chango feo apenas aparece 3 segundos y todo el mundo lo ama. Yo salí en un juego completo. ¿Qué hay de mí? ¿Por qué a mí no me hacen memes, eh? ¿Quién es Craig? ¿Un brute? ¿Yo lo maté? No, aún no. Oh, ya, está bien. Me agrada este chico. Me gusta su actitud. Realmente no sé quién es. ¿Alguien me puede decir dónde está Cortana? La gente cree que fue mi culpa que retrasaran el juego. La verdad es que nunca hubo un juego como tal. Había muchos problemas legales, contratos que nunca se cumplieron. Trabajar con el jefe maestro era imposible. Es tratar con un adolescente despechado y abandonado por su novia. Para todo se pone a llorar. Pese a todas las críticas, la fama de Craig siguió creciendo. Su rostro llegó a ser parte de las marcas de ropa más importantes de todo el mundo. Creo que la cosa ya no es tan mala hoy en día. A veces voy por la calle y nunca falta la persona que se me acerca a pedirme una foto. Veo esto como una oportunidad. Gracias al apoyo de mis fans, ahora puedo concentrarme y retomar mi carrera. Siempre quise ser repostero y abrir mi propia pastelería. Obviamente mi rostro estará en uno de esos pasteles. Le diría a todos los niños que sufren por su apariencia al igual que yo, que aplasten a su enemigo y lo hagan añicos. ¿Cómo que no puedo decir eso? Ah, pero si pueden hacer memes de mí, está bien. Le diría a todos los niños que se acepten como son. Porque todos somos hermosos, algunos más en el fondo que otros, pero hermosos.
Los memes de internet pueden dañar a las personas seriamente, como lo vimos con Craig. Él pudo terminar en un camino muy malo, pero tomó las decisiones correctas y ahora está por cumplir el sueño de su vida. Era un simple soldado que pudo haber muerto segundos apenas tocara el campo de batalla, pero ahora es un repostero de talla mundial. Craig nos demostró ser más que un ejemplo a seguir, ser más que un meme. Esta fue la historia detrás del meme. Hasta la próxima. A ver, sé que muchos se han estado haciendo la misma pregunta. ¿Noble 6 realmente murió? ¿Noble 6 sigue con vida? ¿Noble 6 era acaso el Spartan más guapo de Reach? La cuestión aquí es que la verdad es muy diferente a lo que todos creen. Sí, aunque no lo crean, sobrevivía a los ataques de Reach. Pero de nada sirvió porque todo el planeta terminó hecho pedazos. No tenía dónde ir. A donde quiera que fuera, sabía que estaba lleno de enemigos. Y de nada serviría enfrentarme a ellos solo. Bueno, ya lo había hecho una vez. Pero de nada serviría. ¿Sacrificarme por un planeta que ya no existía? Ustedes saben, luchas por tu gente y de repente te das cuenta que ya no hay ningún planeta que salvar. Así que no te queda mucho por hacer. E hice lo que cualquier persona inteligente hubiera hecho. Esconderse en una cueva. Los primeros días fueron muy duros. No había comida, agua o Netflix. Realmente la pasé muy mal. Pasé mucho tiempo solo lamentando cada segundo lo que había pasado. Hasta que un día sucedió algo. ¿Quién está ahí? Más te vale que hables porque no dudaré en ponerme rudo. ¿Puedo ayudar en algo, amigo? Sí, la noche está algo pesada. No te preocupes, aquí hay espacio para los dos. ¿También estás solo? Sí, yo también. He estado en esta cueva por mucho tiempo. No pasa nada, no te preocupes. Mucho gusto, Wilson. Yo me llamo Noble 6. Desde ese día nos hicimos grandes amigos. Realmente la pasamos muy bien. Tenía con quien hablar, reír o hasta contar chismes. Un día estábamos en el laboratorio y en eso alguien llega y nos dice: ¿cuál es el colmo de la doctora Halsey? ¿Ir al supermercado y no saber si llevarse un kilo de naranjas o un niño? Vaya que la pasamos muy bien en ese entonces. Pero un día el Covenant regresó a Reach para arrasar lo que quedaba del planeta. Así que había explosiones por todos lados. Y una de ellas detonó muy cerca de la cueva. El impacto alcanzó a Wilson y cayó por la borda de la cueva. ¡Wilson! ¡Lo siento tanto, Wilson! ¡Lo lamento! Y el tiempo pasa. Seguí esperando que en algún lugar de la galaxia alguien viniera a buscarme. Pero parece que nadie sabía que aún sigo con vida. ¡Lo sabía! ¡Oh sí! ¡El jefe maestro! ¡Vino a rescatarme! Este es el mejor día de mi vida. Un momento. Esto no es un sueño, ¿verdad? ¡No! Bitácora de Noble 6. Es el día 343. Si alguien allá afuera, sea quien sea, debes saber que sigo con vida en Reach, esperando que algún día alguien venga a rescatarme. Hasta entonces, aquí estaré esperando. Cambio y fuera.